Ahora vamos con una información desde nuestro móvil de exteriores. Así es, vamos con, ¿sí?, Francisco Chico, que está, creo, en la Casa de Gobierno, ¿verdad, Francisco? Exacto, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Efectivamente, aquí en Casa de Gobierno, en el despacho del ministro de Gobierno, Regino Amado. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué dice el ministro? Porque hay algunas novedades, ¿no?, para los vamos trabajadores. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco acerca de este decreto en el que se da inicio a los trámites para incorporar la planta permanente a diversos trabajadores, ajá, de las comunas. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Buen día a Gaby, a Indalecio, a toda la teleaudiencia. Si nos podría contar un poco a quiénes abarca o quiénes se pueden ver beneficiados por este decreto. Sí, el decreto que ha sido firmado oportunamente por el gobernador Juan Mansur responde a un pedido y a uno de los puntos que están establecidos en las actas de acuerdo que se han firmado en el mes de marzo, febrero-marzo, porque hay distintos tiempos y distintos gremios con los cuales hemos ido trabajando desde esa fecha para poder llegar a la conclusión de que se otorgaba un aumento del 17% y entre los temas estaba la estabilidad laboral que era requerida por todos los gremios a favor de los trabajadores que tienen un carácter de interinos o de temporarios para que pasen a planta permanente. Lo que se hace este decreto es autorizar al ministro del Interior, el contador Miguel Acevedo, que es responsable de esta área y tiene la coordinación de comunas y municipios, para que puedan aquellos agentes que cumplan 3 años ininterrumpidos hasta el 31 de diciembre del 2015, los que son interinos y que revisten esa categoría, pasen a planta permanente con la categoría que revista, hasta la categoría 22. Y los temporarios, para el mismo mes y año, para que pasen a planta permanente. Entiendo que la semana que viene se va a definir desde el Ministerio del Interior a cuántos trabajadores afecta la medida. Desde un gremio se especulaba que podían ser cerca de 4.000, desde otro 10.000. ¿Qué cree usted? ¿Cuál será la cifra más aproximada? Yo creo que van a superar los 4.000, pero de todas maneras hay que ser cauto en esto. Es una tarea que tiene la responsabilidad el Ministerio del Interior y que la otra semana vamos a poder saber ya a ciencia cierta de cuántos son los efectivos que van a pasar a planta permanente y que seguramente se va a comunicar desde ahí o ya vamos a saber todos y primero el gobernador, ¿no es cierto?, para que pueda anunciar efectivamente cuáles son la cantidad efectiva de quienes pasan a esta situación laboral. Y respecto a lo que es el aumento salarial para los trabajadores estatales, ¿cuál es el próximo aumento que ellos van a percibir y cuándo podría aplicarse la cláusula gatillo? ¿Hay una diferenciación ahí? Sí. El aumento que se otorgó oportunamente y que del cual se pagó el 8% en marzo de este año a todos los agentes de la administración pública, incluidos los docentes, y digo esto porque a veces se separa, incluido las fuerzas de seguridad, todos, y cada uno de los estamentos, cada uno de los escalafones, que no son todos los mismos, no todos tienen el mismo sueldo básico, tienen un 17%, de los cuales se pagó el 8%, y varía de acuerdo al sueldo básico que tengan, casi todos tenían una suma fija. Esa suma fija también va a ser incluida en el sueldo de septiembre, que se paga en octubre, que restaría de ese 17, habiéndose pagado ya el 8 en marzo, un 9%. Esto ya está siendo liquidado para poder pagar el 20% en la última semana del mes, ahora, en estos días, y después la cláusula gatillo establece que si la inflación determinada por el índice nacional de la región NOA supere el 17%, ya lo ha superado, pero hay dos revisiones, en septiembre y en diciembre. Pero vamos a septiembre. El índice nacional recién lo publica antes o hasta el 17 de octubre. Claro. Entonces vamos a saber cuánto tenemos de inflación de enero a fines de septiembre. Si hacemos un número redondo, y es lo que más o menos se estima, que sería un 30% acumulado hasta fines de septiembre, el gobierno provincial, y ya lo dijo el gobernador, que va a cumplir con su palabra
que va a destinar los fondos que sean necesarios para poder cumplir y honrar esa palabra y lo que se firmó en las actas de acuerdos salariales con todos los gremios, es pagar esa diferencia. Esa diferencia sería el 30 menos el 17 ya, que se va a otorgar un 13%. Por lo tanto, los agentes en octubre cobrarían un 9 más un 13% si la inflación llega, como decíamos, de enero Francisco, a septiembre, a un 30%. Francisco, después se revisa de nuevo en diciembre, porque también es otra de las dudas que nos ayudan bastante, por cierto, ustedes cuando sacan en online una noticia, entonces usted puede ver los comentarios y las dudas de la gente. Esa es la duda. El 30% es hasta fines de septiembre. Claro. En diciembre vamos a tener otro valor, porque de acuerdo a la inflación que se marque el INDEC hasta fines de diciembre, se actualiza de nuevo la cláusula. Sí, dale, Francisco, pregúntale si ese 13% al ministro, para que quede claro, se va a liquidar en octubre con el sueldo de septiembre o con el sueldo de octubre en noviembre con una planilla adicional. Entonces, para que quede claro, ese 13% de la cláusula gatillo en base a la inflación, ¿se cobraría en octubre junto con el sueldo de septiembre o se cobraría en noviembre en base a las tareas realizadas en octubre? No tenemos tiempo ya de que se pague junto con el mes de septiembre, porque el 17 ya se está trabajando. Cuando se publique el índice de septiembre a través del INDEC, ya se está trabajando en la liquidación del mes anterior para poder pagar. Entonces, si los tiempos nos dan y el personal de tesorería puede hacer el trabajo a la par de la liquidación normal para pagar en planilla adicional, se va a pagar lo antes posible, cuando los recursos humanos que tenemos y tecnológicos nos permitan, porque esa es la voluntad del gobernador Juan Mansur y del vicegobernador, de pagar cuanto antes esa diferencia, y así pasaríamos a ser una de las provincias que mejor salario o mejor incremento salarial haya obtenido cumpliendo con la cláusula gatillo, que ya llegaríamos a un 30 o un 31, lo que disponga o lo que se publique desde el INDEC Nacional. Perfecto, entonces ahora en octubre, en su próximo cobro, tienen el 9% pactado a principios de año, y lo más probable es que en noviembre cobren la actualización de la cláusula de gatillo en base al tiempo hasta antes de los fines de octubre, hasta la última semana de octubre. Perfecto. Se pagará en planilla adicional. Como le digo, vamos a hacer todo el esfuerzo y el pedido del gobernador de que así sea. Vamos a ver si las posibilidades técnicas y humanas de quienes hacen las liquidaciones lo pueden lograr. Muy bien. Uh-huh. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días, cuando ustedes dispongan. Aquí contamos entonces con las palabras del ministro de Gobierno. Gracias, Francisco. Gracias, Fran. Claro, muy claro, ¿eh? Buen día. Bueno, gracias a ustedes.